Así como hablaba con una persona que estaba sentada tomándose el desayuno, me dice que qué bueno que está esto porque yo me levanto y no tengo nada en la barriga y a veces tengo frío, solo tomo a veces agua y la verdad que eso es feo, sí le digo, la verdad eso es feo, levantarse así con la barriga vacía, le digo, ¿cómo empiezas el día con la barriga vacía? No tiene sentido, lo único es quedarte a dormir y lo que pueda darte la gente de la calle, ¿viste? Hoy en día no sabemos cuánto es la cantidad de gente que está afectada por, también por la pandemia y por todo lo que viene pasando en los últimos años con los diferentes gobiernos. Tanta gente en la calle que la está pasando realmente mal. Hay mucha gente, ayer hubo mucha gente, hoy recién van a empezar a salir las personas, vienen como 9:30, 10, empiezan a llegar más gente y nosotros terminamos a las 11, pero la verdad es una ayuda, a veces nosotros mismos del bolsillo nuestro, de colaboraciones de mi casa también, pedimos así, por ejemplo, vasos, pedimos algunas cositas para hacer un budín de pan, una torta frita, aparte que también es IVA, aportamos aceite. Nos brinda el aceite, nos brinda la harina. En la casa nos agrupamos, mi casa, aquí es mi casa. Nos agrupamos y hacemos todo esto para el día siguiente, ¿no? El café no es barato igual también, ¿viste? Agarramos, tratamos de darle algo a alguien y que nos a ver que nos brinde, aunque sea una bolsita de café para pasar. Hay muchas cosas que se sufre. Como decir, una compañera me dice, el pobre ayudando al pobre, esa es la realidad. Y la gente nos mira medio raro, se sorprende porque es la primera vez, creo que hay un desayuno a la mañana para la gente. Es más, hoy pensaban que nosotros estamos vendiendo el café, o el mate cocido, ¿no? Y se sorprendió con el no, no estamos cobrando nada, lo hacemos a voluntad nuestra porque queremos ayudar a los más débiles. Mi nombre es Ariel Villagra, pertenezco al Proyecto 7, soy el coordinador de uno de los centros de integraciones Monteagudo, ahí en Parque Patricio. Tengo 37 años y bueno, y hoy estamos acá en el obelisco a dando el desayuno a la gente en situación de calle. Hoy en día, la verdad, es una lástima haber tanta gente y que estos gobiernos no se preocupen por la gente en situación de calle, es una verdadera lástima. Porque la verdad, uno pone los votos en las urnas para generar una esperanza para salir adelante. Y lo que se enriquece siempre son ellos y cada vez más la gente está durmiendo en un banco de una plaza, en un banco, en un cajero y no les importa. No les importa, siempre a beneficio de ellos. Yo soy Rosario Martínez, pertenezco al CIBA, coordinadora de Inquilino de Buenos Aires, junto con el MTD y Proyecto 7. Vinimos a los desayunos a repartir a la gente de la calle.
Hoy en día la gente tiene miedo de ir a un parador, tiene miedo de también estar en la calle. Hay gente que nunca estuvo en la calle y hoy en día, como dije recién, con varias razones, le afectó mucho todo lo que está pasando. Pero hoy en día están dispuestas a cambiar su vida y quieren ir hoy a un centro o algo. Por ejemplo, hoy un muchacho me pidió si podía ir al centro de Monteagudo. Tratamos también con nuestra humildad ayudar a la gente que también están un poquito menos que nosotros, que no tienen un trabajo, que no tienen, como se llama, un subsistir en el día siguiente. Está bien, vivirán a veces también de ayudas, pero esas ayudas no te alcanzan para el mes. Yo también a veces también tengo una ayuda, a veces una ayuda, pero no me alcanza. Tengo dos nenes, soy madre soltera. El padre está, como te digo, responde, pero como le pasó muchas cosas, no puede. Entonces yo me vengo también con mis hijos, pero así como puedo, así como me ayudan, trato de ayudar a las personas que sé que lo necesitan, porque en algún momento también he pasado así este tema. He vivido casi me han sacado de mi casa, casi he estado en la calle, he sufrido la necesidad de que quién me cocina, trabajar, dónde, quién dejó a mis hijos y todas esas cosas. Por eso digo yo, el pobre ayudando al pobre, porque sabemos y reconocemos la necesidad de la gente que está en la calle. Gracias a Dios nos mantiene con salud, todos seguimos con salud, tratando con mucha gente. Por ejemplo, hoy día, más tarde, empezamos a venir más gente. Y son gente que está en la calle también, expuesta también a enfermarse con este tema de la pandemia, del COVID. Nosotros también el año pasado nos enfermamos todos. Pero bueno, estamos acá dándole la lucha para la gente que necesita. Y bueno, dar gracias a Dios que nos sigue dando salud, nos sigue dando para poder ayudar a esta gente que lo necesita de verdad. Espero que por lo menos hagan algo por la gente que está en la calle, que por lo menos la ley que estamos luchando y luchamos tantos años, le salga como salieron muchas leyes, porque la gente que está en la calle tiene ley. Y tienen los derechos pero ellos lo tienen que hacer valer.
ya está presentada en el Congreso, ya está presentada en todos lados, pero bueno, falta que salga a la luz. Estuvimos toda la semana, empezamos en Congreso y bueno, ahora nos mudamos un poco para acá, para el obelisco, para brindarle un poco algo caliente a la gente que la necesita. Mucha gente, tanto en Congreso como por acá, pasa mucha gente todos los días y siempre bien agradecida por lo que estamos haciendo con los compañeros de la MTD y los compañeros de SIVA, que somos una agrupación chica, una ONG chica, pero con mucho ganas de trabajar para los que están más abajo. Yo sí soy extranjera, como digo, soy extranjera, pero también doy gracias a este país, que hace como 16 años estoy acá, que me dio también, y doy la mano para la gente que lo necesita ahora, en este momento de pandemia, que no se pueden salir casi todos a trabajar, porque dicen solamente es esencial. Y nosotros que quedamos en casa, ¿cómo hacemos? Entonces yo tengo que trabajar 2 veces por semana y lo demás no, cuidando a mis hijos. Y bueno, así es, hay que cuidarnos, sí, siempre cuidarnos, la verdad. Que termine todo esto, que termine todo esto de la pandemia, porque la gente también se está yendo. Hay mucha gente muy buena que se está yendo y bueno, solo decir que Dios los bendiga, los proteja. Muchísimas gracias.